La ley 80, los muertos de María, su visita a la manifestación de zapatos frente al Capitolio, el cierre de escuelas. Entrevisté al gobernador y le pregunté sobre todo eso cuando llegó a nuestros estudios anteriormente. He aquí, van a ver a un gobernador que francamente contestó las preguntas. Y eso pues, hay que por lo menos darle ese mérito. Y se expuso por primera vez desde que es gobernador, aunque había ido a todos los otros medios, finalmente, año y medio después, vino aquí. Vamos a ver lo que nos contestó. Gobernador, recientemente un informe de la Universidad de Harvard dice que fueron más de 1.445 muertes. Eso está en disputa. Otras publicaciones dicen que es un número de 1.300, 1.400. El propio Instituto de Ciencias Forenses dice que son alrededor de 1.400 muertes más que el año pasado para la misma fecha. ¿Por qué no simplemente aceptar el número como un número de cientos o miles? Abrazar el número incluso, pero el tema del luto nacional y admitir, poner bajo media asta la bandera de Puerto Rico, hacer incluso un monumento para recordar a los que se nos fueron antes de tiempo. Usted no tiene la culpa de que se haya ido la luz en Puerto Rico. El sistema estaba corrompido por décadas de mala administración pública. Pero al usted no abrazar ese número, pareciera ser como que no respeta ese dolor o que no está identificándose con la gente, aunque esa no sea su intención. ¿No piensa usted que quizás es mejor aceptar ese número? Bueno, mira, Jay, en primer lugar, lo importante aquí es el dolor que las familias han estado pasando y que el pueblo de Puerto Rico. Y yo reconozco que estos han sido tiempos bien difíciles. Reconozco que no hemos sido perfectos en la respuesta, que podemos mejorar mucho. Y reconozco incluso también, hablando de tu premisa, de que sí, son cientos y que pueden llegar a miles. Eso yo nunca he tenido esa duda. Lo que quiero es que podamos llegar a una serie de contestaciones que son tan o más relevantes para todo el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Número uno, que podamos aprender de esto para responder de manera más efectiva. Yo creo que los estudios que se están haciendo, además de identificar el número de muertes, tienen que arrojar información sobre la respuesta, cómo va la preparación de salud pública, entre otras cosas, y por pero último... Pero entonces, ¿por qué no simplemente aceptar que cifra indeterminada, lo importante que es el dolor de la gente, y hacer un mes de bajar la bandera media asta, o incluso plantear un monumento que claro, se pueda hacer para recordar? Son todas buenas ideas, Jay, y yo estoy dispuesto y disponible para examinar todas esas propuestas. Creo que particularmente ¿verdad? La última que menciona es una que amerita consideración y ver cómo lo hacemos. Aquí nadie quiere oírle al dolor. Es para que tengamos un recuerdo de qué fue lo que pasó cuando maladministramos energía eléctrica. ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente no pudo llegar a dar ese servicio médico o tener su equipo de tratamiento médico en su casa porque energía eléctrica colapsa. Las consecuencias de escoger mal en el pasado y de haber hecho mal las cosas y políticamente meter a todos los panas, tíos, primos, cuñados a la Autoridad de Energía Eléctrica y a otras entidades del gobierno causa esto, causa muerte. Pero eso ya lo entendemos. Yo creo que el monumento debe ser más para recordar a aquellos que perdieron la vida. Recordarlos porque pasaron por la devastación más grande y recordarlos porque ha impactado a todos los puertorriqueños. O sea, esto sin duda alguna ha sido un dolor enorme. Y por eso, ¿verdad? Tanto yo como mi familia compartimos ese dolor y mi compromiso es de que yo voy a seguir trabajando sin parar para asegurar que de pasar otro evento como este estemos mejor preparados y recordar siempre los que han perdido. Mirando hacia atrás, ¿se arrepiente de haber dejado que Donald Trump dijera las frases de nos están sacando el presupuesto de balance, haber tirado aquella papel toalla? Haber dicho, ¿cuántos muertos son 16? Pues no, una verdadera tragedia y no decir nada. Mirando hacia atrás, ¿qué usted hubiera dicho o hubiera dicho lo mismo? Mira, mi rol es ser gobernador de Puerto Rico y mi enfoque en ese momento y ahora también es qué yo puedo hacer como gobernador para garantizarles a los puertorriqueños el mejor acceso a recursos y la mejor pista hacia adelante. Yo en ese momento, recordarán, había muchas cosas pasando. Y mi único enfoque era garantizarles que el pueblo pudiese tener todos esos recursos. Ahí había mucho ruido, tanto de parte de la administración, a nivel local, a nivel internacional. Y dentro de ese ruido, mi compromiso era trabajar. Alguna gente puede estar a favor o en contra de mi estilo. Pero mirando atrás, no.
no hubiera dicho, perdone, señor presidente, como después hizo en Casablanca, by the way, donde usted dijo, mire, señor presidente, esto es una tragedia. ¿No lo hizo en ese momento? ¿Lo cogieron desprevenido o fue que realmente prefirió no entrar en una controversia con Trump? ¿Se arrepiente de no haber dicho contundentemente, señor presidente, no menosprecie el dolor de Puerto Rico? Sí, no es una cuestión de arrepentirse, porque yo lo que estoy mirando es los pasos que tengo que dar para que Puerto Rico pueda adelantar, y ahora mismo enfocado precisamente en el futuro. Yo siempre, ¿verdad? Lo que pasa es que en las noticias hay cortes de ciertos momentos, pero como bien señalaste, mi posición siempre ha sido y sigue siendo al día de hoy. Cuando me preguntan, porque todavía me preguntan, qué le doy a nuestra administración o qué le doy a la administración de Trump o cuál es la nota, ¿verdad? Y yo siempre le digo que la real evaluación va a ocurrir al final, cuando salgamos de la parte de la recuperación y entremos en la reconstrucción. Así que esa fue mi posición al principio, y mi enfoque todo el tiempo era, uno podía optar por quejarse, hacer ciertos señalamientos o trabajar y procurar resultados. Ese fue mi estilo, ¿verdad? Y de nuevo, yo reconozco que hay gente que lo puede favorecer, hay gente que lo puede oponer. Gobernador, sobre el tema de la pelea con la Junta de Control Fiscal y el acuerdo que se llegó con la Junta de Control Fiscal, realmente, la ley 80, ¿usted de verdad le cree a la Junta que va a crear todos esos empleos, la eliminación de la misma, o realmente usted lo está haciendo a cambio de que le den más dinero para administrar? No, yo lo estoy haciendo porque es un acuerdo, ¿verdad? Hay ciertos argumentos a favor de derogar la ley 80, hay ciertos argumentos en contra, pero en el contexto del acuerdo que yo llegué, yo creo que es de gran beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Es una balanza, es esto, escoger. Pero usted no cree que la eliminación de la ley 80 va a crear un crecimiento económico, como dice la Junta. Bueno, es que yo he hecho mi ejercicio, ¿verdad? Y he podido leer lo que dicen ciertos economistas. Y típicamente, ¿verdad? Una cosa como la ley 80, por ejemplo, no se ve en los Estados Unidos. O sea, que buscar un benchmark similar es difícil. Mm-hmm. Típicamente lo que hablan, ¿verdad? Y lo que buscan en otros lugares, el IMF, entre otros, que dicen la liberalización de algunas de estas medidas del mercado y de la fuerza laboral ayudan a tener crecimiento económico. De hecho, el IMF salió con un reporte que decía a corto plazo 1.1%, mediano plazo 0.3% y largo plazo 0.5%. O sea, que usted sí piensa que puede haber un desarrollo económico gracias a la eliminación de la ley 80. ¿Usted cree en eso? Yo creo que puede haberlo. Yo lo que digo es que también hay un lado, hay otra parte de la discusión donde entiendo el valor que pudiera tener hacia las personas. Pero es importante hablar sobre esto de la ley 80, porque se hablan de los derechos. Sí. Y es importante que el pueblo sepa que todos los derechos se van a proteger. Si tú eres, ¿verdad?, esto, víctima de despido por discriminación, por raza, por sexo, por edad, por represalias, por ser madre obrera, entre todas esas cosas se mantienen. Sí, el LGBT se mantiene también. Esencialmente en la mesada lo que se está eliminando. Pero, gobernador, la ley 80, la Junta ha dicho en una comunicación que envió a la legislatura que básicamente es o me eliminas la ley 80 o te voy a cortar el bono de Navidad para los empleados públicos, voy a eliminar los días por enfermedad, voy a eliminar los días de vacaciones, o va a disminuirlo sustancialmente, va a quitar dineros para la legislatura, dineros para la judicatura, dineros para los municipios, dineros para la Universidad de Puerto Rico y beca. ¿No le parece un chantaje de la Junta a la que usted está cediendo? Bueno, no, porque lo que pasa es que eso fue la negociación anteriormente. Georgie Navarro le hace la pregunta, le hace un requisito de información a la Junta y contestan precisamente eso. Esa era eso, eliminar todo eso y la ley 80 era la posición de la Junta. La nuestra era eliminar nada, ¿verdad? Pero hubo una oportunidad de entrar en un diálogo y en un acuerdo. Y yo reconozco que los acuerdos no son perfectos. En los acuerdos uno cede en parte para ganar en otras. Yo entiendo, Jay, que este acuerdo nos pone a Puerto Rico y a los puertorriqueños a ganar en su contexto entero. Y te voy a decir por qué, y lo podemos elaborar porque sé que es un tema que has tocado. Del acuerdo solamente, yo creo que salimos ganando, porque es poner la balanza todas esas cosas que dijiste y la ley 80. Pero posterior a eso, si tenemos un presupuesto acordado y si tenemos un plan fiscal que sacando las pensiones a un lado estamos acordados, vamos a estar en una posición más sólida para poder ir a título 3 a renegociar o reestructurar la deuda y a la misma vez para llegar a un fin en el asunto de las pensiones. O sea, que esa es una ruta, la otra es entrar en litigio. Usted de verdad, y esto obviamente yo sé que es técnico, pero ¿hay un temor de su parte de que al no haber un acuerdo la jueza nos saque del título 3 y la protección contra los acreedores ahora mismo? No, pero lo que sí hay un temor es que
La Junta, por conducto de promesa, es quien representa a Puerto Rico y quien somete lo que se llama el plan de ajuste. Si nosotros estamos en 7 litigios al otro lado, gastando ¿verdad? Cientos de millones de dólares en esos litigios, no va a haber el espacio para hacer el plan de ajuste. Y entonces ese proceso que pudiese terminar, si se lleva a cabo bien en par de años, estaríamos mirando una década y media en lo que se termina. Pero gobernador, y de acuerdo, ciertamente esa extensión va a pasar si hay unos litigios entre el gobierno y la Junta. Ahora, hay una cosa que de verdad a mí, y creo que a mucha gente también en el país, le ha indignado, y es que vamos a darle, o sea, estamos hablando de que vamos a cortar, vamos a cerrar escuelas, vamos a hacer recortes. Usted ha mencionado que está haciendo un montón de recortes en el gobierno de servicios que son incluso necesarios para la gente. Pero entonces, vamos a darle más chavo a la legislatura. Vamos a continuar con la Comisión Estatal de Elecciones Abiertas gastando 30 millones al año que se gastan allí para trabajo político partidista. Vamos a seguir rentando edificios privados con fondos del gobierno que son cientos de millones al año. Entonces, uno ve eso y uno dice, pero... Che, o sea, yo estoy dispuesto a entregar algún derecho laboral. Es difícil hacerlo, gobernador, pero vamos a cooperar todo y vamos a echar para adelante. Pero entonces uno ve que es para que los legisladores repartan más dinero, para que se repartan 50 millones a los municipios, para que sigan con un barril de tocino. Entonces uno ve eso y uno dice, ¿de verdad yo quiero ceder mi derecho para que los legisladores sigan gastando dinero y sigan con la judicatura, posponiendo y posponiendo los casos? O sea, y más dinero para eso, ¿verdad? No, porque para mí los puntos importantes son los del bono de Navidad, las vacaciones, días por enfermedad, y el potencial de tener una reforma contributiva que daría un earning income tax credit de $300 a $2,000 adicionales a los puertorriqueños. Todo lo demás es un recurso adicional que ellos calcularon, y de hecho, debo aclarar, no hay un aumento a la legislatura. Ya hubo un recorte el año pasado de 20 y pico millones de dólares. Esto iba a ser un recorte adicional y entonces se separaría ese recorte, al igual que a otras oficinas del gobierno, pero en su gran mayoría es para desarrollo económico que iría ese dinero. ¿Cómo desarrolla la economía de no cortar le dieron a la legislatura, pero sí cerrar escuela? Bueno, porque la cuestión de cerrar escuela es una cuestión de recursos, de que ahora mismo tú no puedes tener una facultad completa en todas estas escuelas, de que han bajado en 44% la población estudiantil en Puerto Rico, y que nuestro objetivo como gobierno es que en cada escuela tenga una facultad completa, tengan materiales completos y que se pueda llevar a cabo un sistema de educación. Y obviamente hay que bajar escuela, la forma en la que se ha hecho podemos discutirla. Por ejemplo, gobernador, una de las cosas que a mí me preocupa en la forma que se ha cerrado es que muchas escuelas pasan a ser vertederos, o sea, zonas despobladas. Sí, ¿por qué se hace así y no se hace un proceso más organizado para que tengan un uso inmediato y que haya una transición rapidísima? ¿De cuándo estás hablando? Bueno, estamos hablando desde el 2015 para acá. Obviamente usted no era gobernador en el 2015, pero sí el año pasado. Bueno, pues, y están ahora en gran medida muchas subutilizadas al día de hoy. No, señor. Nosotros hemos comenzado con un proceso... Han comenzado, pero... No, perdón, pero ya tenemos de las 160 escuelas que cerraron la vez pasada, ya más de la mitad están en manos de alguien llevándose a cabo. Hay un proceso en la Oficina de Infraestructura que lo está llevando, está tomando las solicitudes. ¿Pero no cree que deberían ser todas en vez de más de la mitad? Deben de ser todas, Jay, pero es que algunas no se establecen las propuestas o no se clirean por alguna razón. Pues no, pero, quizás pero porque fue demasiado atropellado el proceso, gobernador, del cierre de escuela. No, bueno, mira, Jay, lo que pasa es que aquí yo tenía que tomar una decisión entre si quería que cada estudiante tuviese acceso a una educación de calibre global o si mantenía planteles abiertos. Yo opté por la segunda. Y yo sé, estamos en unos tiempos que las decisiones no aparentan ser obvias y que hay decisiones difíciles. Y yo reconozco el dolor. No hay peor situación, créeme, porque lo ha hecho, que ir a una comunidad y decirle, su escuela va a cerrar. Yo entiendo el dolor que ello conlleva, pero ya mirando hacia el futuro, es mejor para esa comunidad si yo le puedo garantizar un acceso, una facultad completa, bueno, una educación de calibre global. Volviendo atrás al asunto de la Junta, Rivera Chatz ha planteado algo que honestamente tiene razón en mi opinión. Ya la Junta puso por escrito, y se lo puso por escrito usted, dándole la razón y dándole básicamente la espalda a Yaresco. Yaresco había dicho que todos los años el acuerdo que usted había hecho con la Junta podía cambiar. La Junta envió una carta diciendo, no, esto es un acuerdo por 5 años mientras dure el plan fiscal. Pero la Junta el año que viene puede cambiar de opinión. O sea, ustedes vienen y le aprueban la derogación de la ley 80 y viene la Junta y dice, los cogí. Y el año que viene monta un montón de recortes. O incluso, el año que viene, yo sé que usted sabe esto y debe tenerlo bien presente, los miembros de esta Junta cambian y vienen unos nombrados por Donald Trump. Probablemente cambien. Y Donald Trump nombre a su grupo de gente. ¿No cree usted que eso es una posibilidad? Termina entonces la legislatura y el gobernador quedando como que, mira, los cogimos. Está bien, pero todo es una posibilidad, Jay, ¿verdad? Y entonces, si nos vamos a quedar
inmóviles ante las posibilidades, pues mira, que busquen a otras personas para hacer este trabajo. Yo vine aquí para tomar acción. Y para mí esto es un curso de acción que hay que hacer. Que hay riesgos? Por supuesto. ¿Que yo contemplo esos riesgos? Por supuesto. ¿Cuáles van a ser las acciones? Pues mira, si ellos fallan a su acuerdo, pues entonces yo voy por la ruta del tribunal. ¿Pero qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero evitar eso. ¿Por qué? Porque le da más estabilidad a nuestra gente. Nos permite tener más claridad hacia un mecanismo al futuro. Pero si una Junta de Supervisión Fiscal va a atropellar al pueblo de Puerto Rico, pues sin duda alguna la voy a llevar a los tribunales. Y hasta las últimas consecuencias. Lo que pasa es que ahora me parece que hay una oportunidad y un espíritu de buena fe de tratar de conseguir un acuerdo que funcione, que nos permita adelantar todo esto y que sea en beneficio para todos los pueblos. Bueno, usted fue recientemente a lo que se ha convertido en un lugar de expresión pública frente al Capitolio, donde estaban los zapatos en representación de las personas que ya no están con nosotros a causa de María. Fue con su esposa y sus dos hijos. Hay unas críticas públicas que se han hecho de que fue con cámaras, en vez de hacerlo, ¿verdad?, de forma más solapada, más callada, más entre un momento de solemnidad, llevó cámaras para hacerlo ver público. No pienso que mejor no era llevar las cámaras, y como quiera la gente se iba a enterar de que el gobernador fue. Sí, sí, mira, nosotros fuimos en el carro, Beatriz, yo y los nenes. Esto fue algo que nosotros habíamos coordinado, saben que yo estaba afuera. Yo pasé la noche antes, de hecho, eso nadie se enteró. Esto, cuando aterricé en Puerto Rico, que estaba en Orlando, y entonces pues Beatriz quería ir, los niños querían ir y los llevamos. Habían personas que estaban con cámaras, esto, ¿verdad?, que fueron, que pasaron, algunas personas que nosotros conocíamos. Nosotros no llevamos un contingente de ellos, pero para mí lo importante... Pero tenían cámaras que decían Fortaleza y sí, todo. No, o sea, yo vi el personal de Fortaleza que fue allí. Esto, lo que te quiero decir es que nuestra intención fue ir para allá, esto, tener ese momento de solemnidad, esto, reconocer el dolor que hay en el pueblo. Y si quieren, ¿verdad?, esto, yo lo que, ¿verdad?, me da lástima es que se pierde la discusión sobre si trajeron cámara o no. ¿Fue allí para rectificar el no haber ido antes? Es que Jay, yo estaba fuera de Puerto Rico, no había una consideración de ir antes o no. Me pareció que era, ¿verdad?, de nuevo, independientemente de cuál sea el estudio o lo que sea, aquí hubo gente que perdió la vida, y independientemente si habían 100, 1000, 10,000 zapatos. ¿No considera que debe eliminar el número 64 y poner indeterminado bajo estudio? Para en la página oficial del gobierno no poner el número 64, porque es que a alguna gente le parece ofensivo el que pues todavía... Fenómeno, mira, yo sé que se refiere a lo que el CDC decía de muertes directas, pero eso no está claro del todo. Con mucho gusto acojo tu sugerencia, porque de manera bastante explícita ya lo he dicho, ¿verdad? O sea, desde diciembre 18 y desde enero 3 que comenzamos este proceso independiente, se había reconocido que eso no era un proceso adecuado. O sea, que si lo que hiere la retina es que todavía está el número 64, que está ahí para estadísticamente demostrar que se llevó a cabo un proceso que no era suficiente y que todos lo reconocemos, pues fenómeno. Pero las acciones que hemos tomado, y yo creo que eso es lo que se debe discutir, las acciones que hemos tomado es que reconocemos que hay más personas que han muerto. Algunas personas lo toman como menosprecio a las otras personas. Para nada, su intención para nada. Déjame hablar sobre eso, porque es que para nada. Tú no sabes el dolor que yo siento, tú no sabes el dolor que mi esposa siente, esto, saber que cientos, tal vez miles de puertorriqueños perdieron su vida por esto, por no tener acceso, no tan solo por el huracán, sino por no tener acceso a energía, por no tener acceso a algunos servicios. Y ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando las maneras, la mejor manera que yo sé que yo puedo hacer para honrar la memoria de estas personas es tratar de buscar los mecanismos para que en el futuro no pueda ocurrir. Esa es la mejor manera que lo podemos hacer. Yo tengo que terminar porque se me acaba el tiempo, si no podríamos estar un rato más. Tengo que hacer este planteamiento de buena fe. Hay empleados públicos que se acercan a nosotros, empleados públicos como el Centro Comprensivo contra el Cáncer, personas que nos hablan de lo que entienden que es gastos mal hechos en el gobierno. Y después se enfrentan a la realidad de que la administración no toma decisiones, la Secretaría de Justicia ni los invita a testificar. Incluso en la legislatura hace una investigación y citan a todo el mundo, menos a quienes están denunciando los malos gastos. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, su administración va a dar la impresión de que si tú hablas te vamos a caer encima o vamos a proteger al que hable.
Sí, no, nosotros queremos proteger al que habla, ¿verdad? Y queremos que tengan las puertas abiertas para poder hacer ello. Yo, en verdad, recibí información de la que me está dando y ciertamente la facilité a los grupos que están trabajando con la situación del compresivo de cáncer, que me imagino que es la que estás puntualizando. Sí, hay un gran problema también de visibilidad en una serie de áreas del gobierno, que es algo que queremos aspirar a resolver. Miren, aquí el objetivo para todo esto, ¿verdad? Porque hablamos del acuerdo y de todas estas cosas y de la ley 80, me gustaría hablarte del objetivo de todo esto, y tiene que ver con esto que estamos hablando. Es que podamos tener un Puerto Rico que esté en una mucha mejor posición, que pueda utilizar los fondos de recuperación, que tengamos crecimiento económico por los próximos años, que podamos ser una plataforma de innovación aquí. Esos son los objetivos que nosotros tenemos, y para hacer eso tenemos que tener una plataforma digital en el gobierno, tenemos que tener visibilidad, una oficina de reconstrucción que sea efectiva. Todas esas cosas se pueden lograr y parte del acuerdo ayudan a llegar y, a eso. Y para eso necesitamos empleados públicos que se atrevan a hablar, que se atrevan a denunciar cuando algo está mal. Por supuesto. Bueno, tiene que haber los mecanismos para hacerlo. De acuerdo. Gobernador, nosotros recibimos información continuamente y nos gustaría que el Departamento de Justicia viera algunas de las informaciones que tenemos para que se haga justicia a gente que a veces viene a donde nosotros porque a otros gobiernos le han fallado o porque este gobierno no lo confía en él, por las razones que sean. Así que contamos con una directriz en esa dirección. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias. Ya. Bueno, como vieron, la entrevista fue grabada anteriormente. Y precisamente esta entrevista con el gobernador y una vista legislativa convocada para hoy sobre el Centro Comprensivo de Cáncer nos obligó a hacer cambios en el contenido del programa de hoy. Más adelante vengo con la vista en la que estuve presente, pero antes la dramática historia de una maestra que alega fue hostigada sexualmente por su director. Y digo alega por ser fino, realmente ella ganó en corte y lo probó en corte. Y según ella, es victimizada también por las agencias porque acudió en busca de ayuda y chávate. La pregunta es, ¿y qué hicieron con el director que perdió el caso por hostigador? Tienes que estar pendiente porque venimos con eso para pelos, de verdad, y sobre todo la tristeza de ella. Y las cosas que él le hacía, que bueno. Beneficiario de Medicare, Platón, cientos, quizás a miles, los relatos de mujeres que alegan haber sido hostigadas sexualmente en sus trabajos. Denunciar el acoso de por sí es un acto de valentía de estas mujeres, más aún cuando hablarles trae serias consecuencias. En este caso, esta maestra tuvo serias consecuencias, porque no necesariamente los compañeros la apoyaron, y otras cosas más. Vean lo que ocurrió, porque el tribunal sí le creyó su versión. Yo llamo a mi mamá y digo, mami, yo no quiero estar en calle. Me pregunta, ¿por qué, mami? ¿Por qué me están acusando sexualmente mi jefe? Mami, yo no encuentro qué hacer. Yo me tengo que ir de este pueblo ya. El presunto patrón de acoso sexual que denuncia Isamar Morales Coto comenzó en agosto del 2015, cuando la maestra fue declarada excedente y solicitó laborar en la escuela Miguel Meléndez Muñoz en Calley. Para esa época, tenía excelentes referencias de su director, Pedro Sánchez Roque. Me dice, aquí hay una vacante de matemáticas, si quieres la puedes solicitar. Yo, pues sí, porque ya yo conozco tu forma de trabajar y me voy a ir contigo a trabajar. A días de llegar al plantel, comenzaron los alegados acercamientos por parte de su patrono, que fueron aumentando cuando esta madre de dos niños comenzó a trabajar en la escuela nocturna. Cada vez que yo le preguntaba, me acercaba, ven cuando estemos tú y yo solito, pero siempre me lo decía cuando estábamos solos. Y yo trataba de ir a la oficina cuando hubiera muchas personas, que yo no estuviera sola con él porque no me daba buena espina. De momento me pregunta, ¿qué tú harías si yo te doy un beso? Yo no encontré ni qué responder. Realmente yo cambié el tema y se di cuenta que esa pregunta jamás surgió. Yo entro a la escuela, me lo encuentro, caminamos hasta la biblioteca. De momento él me coge por la cintura, me toca el glúteo y me dice que estaba preocupado por ti todo el día. Yo me salgo y le digo, jefe, yo estoy bien. Yo estoy muy bien. Y ahí no me gustó porque me tocó. Isamar asegura que estuvo expuesta al acoso durante un mes. El temor a recibir una evaluación que amenazara su empleo la llevó a ocultar lo que sucedía. En una me dice, Isamar, ven acá. Y yo, dígame, jefe, dame un beso. Y yo pues le pongo el cachete, él me saluda y me dice, dame otro beso. Y vuelvo y le pongo el cachete y le digo, yo lo trataba de vivir. Después de ahí yo lo huía completamente todo el tiempo. Posteriormente, recibió llamadas y mensajes de texto que desembocaron en la pérdida de su matrimonio. Es cuando decide abandonar la escuela y buscar ayuda, pero afirma
Las puertas que tocó le fueron cerradas. Yo fui a la Comisión de Apelaciones del Departamento de Educación, donde solicité una carta dirigida al secretario de ese entonces para que me ayudara, a que me escuchara, para que entendiera que me estaba acosando sexualmente mi jefe. Nunca recibí respuesta de la Comisión de Apelaciones de la carta del secretario. Yo fui a la Procuradora de la Mujer pensando que me iban a ayudar, porque yo estaba acosada sexualmente por mi jefe. Me escucharon, me tomaron la minuta, nunca me llamaron. Cuando finalmente logra una respuesta del Departamento de Educación, le dicen que la única opción es trasladarla a otra escuela. Este documento evidencia las veces que Isamar acudió a distintas agencias en busca de ayuda que le fue denegada o ignorada. Me atendió una investigadora llamada Eva Rivera. Esa persona me escuchó, pero lo único que me ofreció fue cambiarme de escuela. Nada más. Me dijo, pues vamos a buscar otra tarea para entonces reubicarte. Y yo le dije, ¿para dónde? Para Aguabuena. Si usted me quiere que yo me mueva de Sidra, que yo vivo, hasta Aguabuena, cuando yo fui la que me están acosando y al que tiene que cambiar sería el caballero, que fue el que me acosó sin que yo lo pidiera. Cuando yo me mudé las cosas de la escuela, me dieron un día para mudarme de la escuela. Mandaron 7 supervisores de ciencia, de historia, para evaluar cuáles las cosas que yo hago, como si yo fuera una ladrona, como si yo me estuviera robando cosas del Departamento de Educación. Y mi mamá tocamos puertas para que me ayudaran. Y nadie me creía, pensaba que yo era una mentirosa, que yo estaba mintiendo. Mira, yo viví esto. No, a mí me trataron como si yo fuera la culpable, de que estoy chantajeando, estoy como menospreciando o desprestigiando a un superdirector. No, ese superdirector me hostigó sexualmente. Tras no encontrar apoyo, decidió acudir a los tribunales, en donde el pasado 19 de abril, el director fue encontrado culpable de acoso sexual. En 2 ocasiones acudimos al plantel en busca del director, pero nuestras gestiones fueron infructuosas. Fuera de cámara, maestros nos dijeron que Sánchez Roque era un excelente director y que no era un ofensor sexual. Sin embargo, hasta los oídos del exsecretario de Educación, Rafael Román, llegaron este y otros casos. ¿Sí se le trajo en una ocasión varias veces? Se me trajo varias veces, porque el director tenía otras aspiraciones, ¿no? Y obviamente pues se me alertó que había un asunto con el director. Se me comentó el rumor de que tenía el patrón, ¿verdad? Pero no se me comentó detalles específicos de quién. Se me recomendó para una posición de confianza, a lo cual yo no le di paso, porque ya tenía conocimiento de que había una querella en ese tema. El exsecretario aseguró que tras conocer la querella de la maestra, el director fue removido del plantel durante un mes. Acudí nuevamente a División Legal, pues con la preocupación de que ya demostré por tribunales en el foro adecuado de que el director me acosó sexualmente, que es culpable, que la sentencia va a ser el 21 de junio, que por favor sacar a ese señor de la escuela, porque había niñas, adolescentes y hay compañeras también que quizás están pasando por el mismo proceso que yo pasé. Y le digo, usted ve, hay una sentencia estipulada, una vista de sentencia, quiere decir que lo declararon culpable. ¿Usted no lo ve? Me dijo, es que hasta que no haya un documento oficial no se puede determinar. Tan reciente como el 21 de mayo, el Departamento de Educación decidió remover nuevamente al director de la escuela, precisamente a días de que nosotros comenzáramos a investigar el caso y que visitáramos el plantel, porque según nos mencionaron maestros fuera de cámara, el director continuaba laborando en la escuela. Román también mencionó que la persona de la división legal que investigó el caso estaba parcializada y en ocasiones llegó a hacer expresiones a favor del director, a quien conocía. Sí, yo recuerdo casos que se me trajeron a consideración, y más allá de panismo, parcialización, ¿verdad? Un investigador no puede parcializarse según una investigación, claro que sí. Para que tenga una idea, las denuncias de maltrato institucional son las que frecuentemente llegan a la División Legal de Educación. Según Román, muchas de las querellas no prosperan porque es la agencia investigándose a sí misma. En algún momento de educación debe independizar esas investigaciones. No lo puede hacer por el Departamento de Educación. ¿Por qué? No todos tienen el elemento de independencia que deberían tener. Porque algún día ese investigador va a buscar matrícula para su hijo o su nieto, o empleo para su marido, o empleo para su esposa. O sea, este director siguió trabajando como director, a pesar de que había una sentencia diciendo que era un hostigador sexual, y a quien mandaron a mover fue a la maestra y no a él.
Eso es lo más preocupante. Y que se enteraron justamente cuando nosotros fuimos a investigar, le llamamos al departamento de educación, mire, el departamento, tenemos esto, y ahí lo remueven, oye, qué cosa. Eso es lo más preocupante, la comunicación que existen entre estas agencias, porque no es hasta que nosotros investigamos este caso que le dejamos saber al departamento de educación lo que estaba sucediendo, la determinación de culpabilidad, que es que ellos entonces nos envían una serie de documentos en donde, pues, como medida cautelar los remueven. Sí, que ya presentó la querella del Departamento de Educación el 22 de octubre. Exactamente. Ellos básicamente nos enviaron dos declaraciones. La primera establece el protocolo que el Departamento de Educación hizo. Ellos tan pronto reciben la querella el 22 de octubre, investigan el caso. No es hasta el 15 de diciembre que esta investigación culmina. Se entrevistaron a 43 personas y estas personas todas alegan que no fueron testigos de un patrón de acoso sexual por parte de este director. Bueno, pues si le cogía las nalgas, ya, o sea, que no es un patrón, o sea, ya se le fue, ya es como que, hello. Ellos lo que alegaban, y es como en las visitas que yo hice al plantel, todos los maestros me decían que él era una buena persona, que era un excelente director, sin embargo, ninguno fue testigo de este patrón de acoso sexual. El primero de febrero de 2016, Isamar solicita una orden de protección. El 29 de septiembre finalmente se encuentra causa probable contra el director. Y aquí es lo más importante, que es lo que mencionamos. No es hasta que nosotros entramos en el caso, que le dejamos saber a Educación que este señor sigue trabajando en esta escuela, que entonces finalmente decidan removerlo, esto casi a un mes de esa determinación de culpabilidad. Bueno, ¿qué más hay que decir? Desgraciadamente, lo que está brutal es, gente, que sabemos que en más casos en Puerto Rico donde esto ocurre. Y sabemos que muchos empleados son, en lo que se investiga, se les suspende de empleo, pero siguen cobrando y están en jangueo total. Tenemos otra carta que nos enviaron hoy, fue de una visita que realizó el Departamento de Educación el 30 de mayo, en donde querían corroborar si este director continuaba yendo a la escuela, pero como mencionamos, no es hasta el 20... En mayo, 21, a finales 21 de mayo, que entonces él dejó de trabajar por una medida cautelar que ellos tomaron. Aquí establece que entrevistaron a la secretaria, al guardia escolar, y que en efecto ellos establecieron que no lo habían visto en la escuela. También acudimos a la procuradora de la mujer, porque Isamar lo que nos alega es que ella acudió a donde ellos a buscar ayuda, y más allá de ellos tomar una minuta y decirle pues que la van a ayudar, pues ella dice que no ocurrió ningún tipo de ayuda. Ellos lo que nos establecen es que estas situaciones ellos tienen un protocolo a seguir. Sin embargo, tan pronto un participante escoge presentar su caso ante los tribunales, como es el caso de Isamar, es que automáticamente la Oficina del Procurador de la Mujer pierde jurisdicción. Ok, tenemos a la licenciada Alexandra Costa Cama. Licenciada, pasa por acá. ¿Qué pasó aquí que no debió haber pasado? O sea, porque a nosotros la información que nos llega es que hay montones de casos de personas que están bajo investigación y que se les suspende de empleo, pero no de sueldo, o sea, que siguen cobrando mientras tanto. No, definitivamente la manera en que el Departamento de Educación trabajó este caso, la palabra es negligente. Si vemos, este caso lleva muchísimo tiempo, y que el Departamento de Educación se enterara por los medios noticiosos o por este programa de que hay ya un fallo de culpabilidad en esta persona, sobre esta persona, yo creo que la palabra que apelar, es negligente. Obviamente, pero mientras tanto. Pero es que hay un fallo, ya se probó, más allá de dudas razonables, que lo que alegadamente es la comisión del delito de acoso sexual ocurrió. O sea, ¿cómo entonces el Departamento de Educación mantiene a esta persona en el mismo puesto? Mm. El problema es que aquí se está revictimizando a las víctimas, y eso hace que muchas personas víctimas de acoso sexual u otras situaciones parecidas no hablen. Así es, ese gran parte del problema. El caso se va a apelar, así que lo veremos. Tal y como le hemos dicho ya varias veces, va para apelación ahora. Pero la pregunta que uno se hace es, mientras va esa apelación y está tantos años, ¿vamos a dejarlo allí? Como si nada, o sea, todo. Y finalmente lo remueven cuando llegamos nosotros. ¿Qué cosas, no? Hablando de eso, luego de la pausa, venimos con lo que dijo el secretario de Salud sobre la investigación del Centro Comprensivo contra el Cáncer. Y un senador también se enteró por nosotros de que de casualidad, un senador se ha enterado por nosotros que pues lo que él estaba haciendo ayudaba a la empresa de su hermano y en la que él tuvo algo, y que hay como 100 millones de pesos, nada más. De casualidad, se enteró por nosotros. Tienen que ver lo que dijo John Paul. Bueno, señores, oficialmente comenzó la temporada de huracán. Bueno, si usted es de los que acostumbra hacer algún truquito para que su carro pase inspección, vamos a tener una historia sobre eso
próximamente sobre ese particular, pero hoy tenemos a Valeria Collazo Cañizares con nosotros, donde le hemos estado dando seguimiento al Centro Comprensivo contra el Cáncer, porque hoy, después de meses de silencio, llegó el secretario de Salud y habló sobre el Centro Comprensivo del Cáncer, que es un hospital de $300 millones que ya hemos gastado, pero no está abierto. El secretario de Salud fue citado so pena de desacato hoy a comparecer a una vista pública. Lo curioso del caso es que él no había emitido expresiones acerca de nuestra investigación y de todo lo que estaba pasando alrededor del Centro Comprensivo de Cáncer. Pero al ser citado, aparentemente, el 1 de junio, que fue, si no me equivoco, el viernes pasado, él envía esta carta al presidente de la Junta de Directores del Centro, pidiendo una reunión extraordinaria para, entre otras cosas, analizar las finanzas del centro, los costos asociados a la apertura, el funcionamiento del hospital, todos señalamientos, o sea, que nosotros habíamos hecho aquí. Esto hace meses y hoy el secretario llega con eso. Exacto, o sea, él envió este email el 1 de junio. Si tenía estas preocupaciones, ¿por qué no pidió esa reunión antes? Claro. ¿No? Pero bueno, entonces, ¿qué pasó en esa vista pública hoy? El secretario de Salud aseguró que va a referir a la Oficina de Ética Gubernamental el posible conflicto de interés del director ejecutivo del CCC. Ustedes saben, el director ejecutivo, el doctor Luis Clavel, que cobra $330,000 a tiempo parcial. Part-time. Aunque dijo que ahora iba a reducir, pedir que le redujeran el salario. Oye, pero ¿y cuándo lo va a hacer? Porque ya esta investigación, nosotros empezamos esta investigación para febrero, la llevamos al aire en abril, y todo este tiempo ha dicho, sí, yo me voy a reducir el sueldo. Y todavía estamos esperando, negro. Bueno, el asunto es que al mismo tiempo que ocupa la posición de director ejecutivo del Centro Comprensivo de Cáncer, él preside la Junta de Directores de la aseguradora Triple S, y el secretario de Salud plantea que puede ser un conflicto de interés porque justamente están negociando con las aseguradoras. También, esto era algo que no había quedado claro antes, que el secretario de Salud y el rector de Ciencias Médicas sí pidieron que la directora de Finanzas, la que apareció en la investigación que nosotros hicimos, la que ha hecho señalamientos contra la administración del hospital, ellos pidieron que ella tuviera la oportunidad de hacer esas denuncias ante la Junta de Directores del Centro, pero el presidente de la Junta no lo permitió, o sea que ella todavía no ha tenido esa oportunidad. El Departamento de Salud, y esto es otra cosa importante, a nosotros la administración nos decía, le ha dicho a otros medios que ellos no podían abrir porque Salud les había puesto trabas en los permisos. Pues resulta que el Departamento de Salud dice que el Hospital de Cáncer pudo haber abierto desde junio de 2017 y que no existe impedimento en lo que respecta al Departamento de Salud. Exactamente un año pudieron haber abierto. Exacto. En lo que respecta a Salud, ellos no tienen ningún impedimento. Y otra cosa es que el secretario de Salud sostiene que no hay forma de operar ese hospital que no sea con una alianza, y él sugiere una alianza público-privada. Y por último, hay una asignación legislativa de 12 millones y otros 4.6 millones del presupuesto anterior, sí, que aún no han sido autorizados a usar. El secretario sostiene que eso no es suficiente para el hospital, o sea que no. Hay un issue con la cantidad de dinero. Veamos ahora lo que dijo el secretario de Salud precisamente. Manifestó que van a estar haciendo un referido a ética gubernamental con respecto a un posible conflicto de interés. Sí, porque mira, esto es un proceso normal. Cuando una persona, tú sabes, y esto depende de la persona, entonces esto es bien personal. Yo cuando fui escogido por el señor gobernador, inmediatamente fui donde la licenciada Zulma Rosario y le decía, mira, yo no voy a cobrar como secretario de Salud. Voy a hacer un destaque de la Universidad de Puerto Rico. Yo quiero saber si yo tengo que someter unos mecanismos de inhibición para yo ejercer mis funciones como secretario de Salud. ¿Usted le preocupa la posición que tiene el doctor Clavel dentro de Triple S? Bueno, eso es un poquito preocupante, principalmente en el momento de las negociaciones. Y eso pues es algo personal que el mismo es por mutuo propio. No, yo creo que no debe esperar que la Junta pues haga eso. Entonces, yo creo que es mejor para de buena voluntad que lo haga porque sabe que lo tiene que hacer. También urgió hacer una auditoría del Centro Comprensivo de Cáncer, de los gastos que se han hecho. Sí, pero cada vez que hay un cambio de gobierno se la hace. Por lo menos yo mandé una auditoría de Salud. Cuando fui rector mandé una auditoría también del recinto de Ciencias Médicas. Y eso es uso y costumbre que lo hemos incumbente, pues deben de mandar a hacer una auditoría para ver cómo han sido los procesos de la pasada administración. Sobre los señalamientos que ha hecho la directora de Finanzas y otros empleados acerca de irregularidades dentro del centro. Bueno, eso pues el senador Eric Correa dijo que iba a reunirse con la Contralora de Puerto Rico y le toca ahora a la Contralora de Puerto Rico pues tomar la acción de ya que hay estos planteamientos serios de tomar las acciones pertinentes.
yo todavía tengo que decir que no entiendo cómo es que las empleadas que denunciaron el malgasto de fondos no las han citado a hablar al día de hoy en la legislatura de Puerto Rico y en las investigaciones. Todo el mundo está investigando, pero no sientan a las que hablaron con Valeria, que son la gente que tiene la información porque vieron los gastos, porque son los contables, los que trabajan, los directores de divisiones allí del Centro Comprensivo contra el Cáncer, que es una gran idea. Bien, si se usa bien los chavos. Seguiremos investigando. ¿Algo más que decir, Valeria? No. Yo creo que ahí nos estamos cayendo. Sienten a las que saben, que son las empleadas que hablaron, que están esperando que las llamen porque ellos están dispuestas a hablar. Y al resto de la prensa de Puerto Rico, esas son las preguntas, ¿verdad? Bueno, cuando regrese, el senador que se enteró por nosotros de que lo que él estaba haciendo de casualidad beneficiaba a una empresa ahí por 100 millones de pesos, que de casualidad su hermano. Un senador se enteró por nosotros de que pues de su fiscalización y sus denuncias iban a terminar beneficiando pues a una empresa vinculada a él. ¿Qué cosas, no? Vean esto. Cuando yo llegué acá a la Casa de las Leyes el año pasado, recibimos varias quejas de familiares de confinados y de confinados porque había una alta tasa de suicidio en la cárcel Las Cucharas en Ponce. Hicimos una vista ocular allá en Ponce, constatamos que era una realidad. Lo que son los servicios médicos, se manejan dos presupuestos por separado. Un presupuesto va dirigido a otorgársele a la compañía que se va a encargar de administrar los servicios, y está el presupuesto de lo que se conoce como salud correccional, que es donde gira todo lo que son los costos y gastos de nómina, de medicamentos y tratamientos. Estamos gastando 100 millones de dólares en ofrecer servicios de salud a 10.000 confinados, donde realmente no son unos servicios de calidad, no son efectivos, no son eficientes, no son accesibles, y lo peor de todo, realmente no estamos rehabilitando. El senador hizo las expresiones de que estaba cansado de las excusas. Yo entiendo que es una expresión bastante que denota que está enajenado de lo que son los procesos de contratación del gobierno, que no son procesos que se hacen de un día para otro, son procesos que toman tiempo. Y como lo dije anteriormente, es la primera vez en la historia del DCR que se hace un procedimiento formal de subasta para estos servicios. Estamos hablando que el proveedor actual estuvo en el departamento más de 10 años proveyendo los servicios sin que nunca se hubiese celebrado un proceso de subasta como lo estamos haciendo ahora. ¿Y los servicios no eran satisfactorios? Bueno, siempre ha habido unos estándares con los cuales sí se ha cumplido. Hay una compañía que de las que está solicitando que se llama SurMed. Esta compañía aparece como uno de sus oficiales, el señor Efraín Rodríguez Mateo. ¿Ese señor tiene relación con el senador? Bueno, entiendo que pues, los apellidos son hermanos, ¿no? Y entiendo que ya eso está bastante claro. O sea, déjeme ver si yo entiendo esto correctamente, porque yo no soy yo no soy abogado ni nada de eso. El senador está diciendo que hay que cambiar el servicio de salud. Y una de las compañías que está solicitando el contrato millonario para este servicio es la compañía de su hermano. La realidad es que si dice SurMed Medical y dice Efraín Rodríguez Mateo, es mi hermano. Pero te tengo que decir y tengo que hacer la distinción de que esa compañía, cuando yo llegué aquí al Senado de Puerto Rico antes de juramentar, yo me desvinculé por completo administrativamente de esa compañía. Yo hice un fideicomiso ciego para evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Ok, para dejar esto meridianamente claro, usted me está diciendo que usted no tiene conocimiento de que si esa compañía estaba solicitando ni tan siquiera, usted no habla con su hermano de esas cosas. Yo con mi hermano... No tenía ni la menor idea. Con mi hermano hablo de muchísimos temas, pero evito hablar de todo lo que tenga que ver con la fase administrativa de SurMed. La pregunta es, quizás como un miembro de un cuerpo legislativo, tiene un rol activo en una investigación que se relaciona directamente con un servicio donde hay una cuestión de parentesco que pudiera estar en entredicho. Y la realidad es que no sería mi hermano, sería una compañía, ¿verdad? SurMed, porque SurMed es un grupo de médicos, o sea, no solamente mi hermano. Pero la realidad... ¿Se está enterando ahora? Pues me estoy enterando ahora, porque realmente de eso es de lo que se trata. Hay un presupuesto de administración completo que son 100 millones de dólares, pero hay 15 millones de dólares que le tocarían a esta empresa, y este senador está, toma, hay que cambiar de empresa, esa empresa que está no sirve. Y él no sabe que uno de los que está interesado y que fue a 5 de las reuniones para llevarse el bizcochito de los 15 millones,
De casualidad es su hermano y empresa en la que él estaba vinculado, pero él no sabe eso. Él no sabe eso. Él no sabe eso. By the way, John Paul Vallenilla, te voy a decirte algo. ¿Sabes qué? Tampoco, de casualidad la empresa, cuando se enteró que nosotros estábamos investigando, perdón, nosotros empezamos a investigar esto hace 3 semanas y de repente, pues, no licitó. De hecho, cositas para aclarar. El mismo secretario de Corrección nos dijo y Rehabilitación nos dijo que la compañía Surmet no entregó su propuesta final para licitar para este contrato. O sea, que fue un licitador potencial, no fue un licitador como tal. Así que ese problema ya no lo tenemos. La compañía ya no va a tener el contrato. Ese problema ya lo podemos pasar para un lado. Que yo le crea al senador que él no sabía nada, que él nunca habla con su hermano, que él no sabía de su hermano. Fíjate, como hizo ciego, es ciego. Que yo le crea eso, pues a otra persona se lo crea, yo no. Pero lo que sí el senador tiene razón en algo es que nosotros tenemos una población de presos que los tenemos ahí, los metemos ahí, no nos importa nada lo que pase con ellos y no sabemos lo que está pasando con ellos. Yo emplazo al secretario de Corrección y Rehabilitación a que nos deje entrar nuestras cámaras a las cárceles para que nosotros podamos hablar con los presos. No los 4 presos que usted escoja, que son los que le va a hablar a la cámara. No. Que nos deje entrar las cámaras de Jason Rayos X a las cárceles para ver lo que está sucediendo con los servicios de salud de nuestra población de presos en Puerto Rico. Bueno, al senador, dime si es verdad o no, pues, entre tú y yo, que sabía que estábamos investigando, dejarlo ahí. Y que entonces de repente no, después de ir a 5 reuniones, después dejaron de ir. Senador, entre usted y yo, me lo puede escribir por Telegram, que se borra. Regresamos.